Queridos amigos, estamos hoy iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos invita siempre a reflexionar desde su palabra. Hoy del libro de los Reyes, capítulo 4, del 8 al 14, luego al 16a. Le haremos una habitación, nos dice la palabra del Señor. Un día pasó Eliseo por Sunán. Había allí una mujer rica que le obligó a comer en su casa. Después, como él siempre había pasado por ahí, y él entraba siempre a comer en esa casa. Un día dijo a la mujer, a su marido, mira, este que viene siempre por casa es un santo hombre de Dios. Si te parece, le haremos en la azotea una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y un candil. Y cuando venga a casa, podrá quedarse allí arriba. Un día Eliseo llegó a Sunán, subió a la habitación de la azotea y durmió allí. Pero Eliseo insistió, ¿qué podríamos hacer por ella? Gegasí comentó, qué sé yo, no tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo, llámala. Le llamó, ella quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo, el año que viene a esta fecha estarás embarazada de un hijo. Queridos amigos, esta es la bendición que nos da el Señor cuando somos generosos. Durante todo este tiempo, sobre todo de la pandemia, en varias oportunidades he enviado así algunos pedidos, ¿verdad? En general, a las personas, pidiendo ayuda, ¿verdad? Para tantas otras personas y familias en necesidad. Y ustedes se dan cuenta, queridos amigos, y yo les puedo decir y con el corazón, ¿verdad? En la mano, tantas personas respondiendo positivamente. Hasta la gente más necesitada. Hasta la gente que incluso yo diría que en ese momento estaba pasando un poco de necesidad, decía, un granito de arena para contribuir. Es lo que hoy Eliseo está haciendo con esta mujer. Eliseo es agradecido. Eliseo se encuentra acogido por esta familia que había construido, dice, en la azotea una pieza para él para que pueda descansar. Y entonces Eliseo realiza el milagro para esta señora que no tenía hijos. El año que viene, el próximo año, cuando yo vuelva a pasar por estos lugares, tú ya estarás embarazada de un niño. Es la gracia que el Señor regala. Queridos amigos, el Señor multiplica nuestra generosidad. Pidamos ese corazón abierto y ese corazón generoso, que seamos abiertos ante la necesidad de nuestros hermanos más necesitados. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.